Estamos en el Centro Histórico de Cuernavaca, donde se aplica el proyecto Ecozona. Y es aquí donde iniciamos nuestro recorrido. La Ecozona tiene la misión de lograr un equilibrio sustentable entre la actividad humana y su entorno. Su perspectiva es conservar la identidad de una ciudad patrimonial con esquemas de desarrollo compatibles con la ecología. No podemos comenzar el recorrido turístico con el estómago vacío. Vamos a la Plaza del Zacate, al Museo del Acorazado, por unos deliciosos tacos. Con tortillas hechas a mano y diferentes guisados, es una estupenda opción para un desayuno rápido y económico. En la calle Ricardo Linares, encontramos la Iglesia del Calvario. El dato importante es que es la única en su tipo en todo el país. Cuando recién se levantaban las primeras residencias en Cuernavaca, consumada la conquista, aquí se colocó una cruz de cantera labrada. Este fue el primer paso para la edificación de un chapitel, es decir, una construcción semejante al remate de una torre. El chapitel del Calvario fue construido por la investigación que yo he realizado en honor de Hernán Cortés, porque esa plaza se llamaba Hernán Cortés. Supone que también fue construido incluso para hacer mausoleo o tumba, para servir de tumba a Hernán Cortés, pero nunca llegó a ser así porque dejó otras instrucciones en su último testamento. Pero sí se sabe, tradicionalmente, que su hijo Martín Cortés ahí estuvo sepultado mucho tiempo. Junto al chapitel se encuentra una fuente hexagonal de cantera. Por sus esculturas, se le conoce también como Fuente de los Leones o Fuente de las Ranas. El conjunto arquitectónico se completa con la iglesia de San José, edificada a principios del siglo XX. Se le mira imponente con un clásico estilo neogótico. Su interior es amplio. Destacan los altares de cantera rosa que armonizan con los vitrales de las ventanas. Concluimos nuestra visita y justo en la calle Ricardo Linares, camino a las Barrancas, se aprecia el museo fotográfico mejor conocido como El Castillito. Con un estilo afrancesado y una torreta vigía, se construye en 1903, como parte del sistema de comunicación ferroviario. De hecho, su primer habitante fue el guardavías. El edificio pasó por años de inhabilitación, hasta que se rescató y posteriormente fue adaptado como museo. Abrió sus puertas en 1987, con una museografía dividida en dos planos. En la planta baja se exhibe el Cuernavaca del pasado, con una colección de fotos de los años 1900 a 1970. El segundo plano es una auténtica cápsula del tiempo, pues cuenta con muebles antiguos y réplicas de los años 30, así como una máquina de escribir y un teléfono de 1925. Al salir del castillito nos queda la sensación de haber visto una excelente película de época. Justo detrás de este lugar se encuentra la Barranca de Amanalco. La longitud total de la fractura es de 26 kilómetros. Las barrancas son un pulmón para regular el clima caluroso de Cuernavaca. A pesar de ello, durante décadas, se contaminaron. Devolverle la salud a este respiradero de la Ciudad del Sol es el objetivo de la Ecozona. Aunque se tendieron puentes para cruzar la barranca durante el asentamiento Tlahuica y el Porfiriato, el diseño del sendero turístico comenzó en 1991. Actualmente este corredor nos recibe con árboles de amate, lianas trepadoras y ahuehuetes. Lo extraordinario es que la parte central del recorrido es semicálida, mientras que en la zona norte, y conforme descendemos, la temperatura refresca. En las aguas de la barranca tiene su hábitat un pez chico y natural del lugar, la carpita morelense. Y Cuernavaca, por su historia, desde la época prehispánica, es un lugar privilegiado por su clima, por sus barrancas, por el agua, por sus nacimientos de agua que proceden del Ajusco. Y estas barrancas son las que le dan el clima privilegiado a Cuernavaca. Por eso Cuernavaca es conocida primordialmente como un lugar turístico, es un lugar escogido y seleccionado por grandes personajes de la historia,
desde la época prehispánica hasta la época moderna. Vamos a mirar nuestro mapa para llegar a la calle Guerrero, que se distingue por su intensa actividad comercial. El calor aprieta. ¿Qué les parece si nos detenemos para refrescarnos con una cerveza de raíz? Es una bebida dulce y sin alcohol. ¡Deliciosa! La calle de Guerrero es la más antigua, comercialmente hablando, de Cuernavaca. Y se llama de Guerrero originalmente porque ahí venían vendedores del estado de Guerrero a comercializar sus productos. Es una calle que llena de comercios ambulantes, algunos establecidos poco a poco. Los principales comercios ahí estuvieron, que sigue siendo de alguna manera la parte más importante comercial del centro de Cuernavaca. Los fines de semana se limita el flujo vehicular hacia el centro histórico de Cuernavaca. De esta manera, la ecozona contribuye a la disminución de contaminantes ambientales. La ampliación de espacios peatonales es ideal para el ejercicio personal. También incentiva el comercio local. Subimos una escalinata y llegamos a la iglesia de Tepetates. El nombre del recinto se debe al tipo de suelo que abundaba en la zona. Su construcción se remonta al siglo XVI. Aunque el recinto ha sido remozado, de modo que poco queda de su diseño original. Flanqueada por dos cipreses, durante varios años fue el símbolo de la ciudad. Este templo se considera de estilo neoclásico. Cuenta con atrio, capilla abierta y nave. ¿Se les antoja descansar un poco? El Café Alondra brinda un respiro en el centro histórico de Cuernavaca, con una magnífica vista a la catedral. Por su cercanía con la Nueva España y por lo generoso de su clima, Hernán Cortés eligió a Cuernavaca como ciudad de residencia. El Museo Cuauhnáhuac fue una de sus casas principales y llama la atención por sus gruesos muros tipo fortaleza marítima. En este sitio existió un centro ceremonial tlahuica. Justo por su disposición estratégica, se eligió para montar sobre sus ruinas el primer edificio civil más importante del continente. El antiguo Palacio de Cortés está bajo la jurisdicción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, instancia que logró una armonía curatorial para preservar el inmueble. Su arquitectura de tipo fortificado nos habla de la concentración del poder que aquí se ejercía, aunque la historia se encargó de darle diferentes usos al palacio. Aquí pasó sus últimas noches el general Morelos, antes de ser ejecutado, mientras que los zapatistas lo tomaron como sede militar temporal. En 1974 se restaura e inaugura como Museo Regional Cuauhnáhuac. Es hora de comer y el restaurante del Hotel Boutique Flor de Mayo nos espera. Su carta de alimentos es para paladares exigentes, pues retoma lo tradicional de la cocina mexicana, del centro y suroeste con ingredientes 100% morelenses. Seguimos nuestro recorrido por la ecozona en dirección a la Plaza Central. Ahora estamos justo en el Jardín Juárez, en el corazón del centro histórico. El kiosco es el parque más antiguo, la plaza más antigua de la ciudad de Cuernavaca. Y ahí es donde se puso el kiosco, porque en esa época, de lo que es ahora el jardín, en la Plaza de Armas, ahí estaba el mercado. La Plaza de Armas es posterior al Jardín Juárez, donde está el kiosco. Y es el lugar tradicional, donde la gente va a oír música jueves y domingos, la gente se va a pasear, a comprar antojitos, y es el lugar más representativo del centro en cuanto a diversión popular, digamos.
Se le considera como el más antiguo de la ciudad y se distingue por poseer un kiosco, diseñado por Gustave Eiffel, autor de la emblemática Torre de París. La noche se acerca. Todo es una fiesta en el centro histórico. Gracias a la ecozona, es posible el equilibrio del medio ambiente y la vida urbana. Es viable preservar nuestro patrimonio, mitigar la emisión de contaminantes atmosféricos, elevar la calidad de vida y propiciar un desarrollo sustentable. Proyecto Ecozona en Cuernavaca, la ciudad del sol.